Ay, permítanme. Se me fue a mí también. Sean bienvenidos a una edición más de este su programa Guanajuato Trendy. Estamos muy felices de que nos acompañen en esta tarde noche de viernes. Ya, ahora sí que todos a relajarnos, a relajar el cuerpo. Y esperemos que se queden con nosotros porque vamos a tener un programa súper padre, muy relajado, muy divertido. Como pueden ver, aquí tengo a mis invitados del día de hoy. Empiezo por aquí. Ay, por acá. Recordarles que tenemos nuestras líneas en el estudio que son 73-410-04. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo por TV Libertad y ahora sí les presento y ustedes ya los conocen, ya son parte de aquí de... No, más bien, ya me acostumbré a decir... son parte de la familia de TV Guanajuato. Entonces, pues ya ustedes ya los conocen, pero pues les doy la más cordial bienvenida porque el día de hoy vamos a tener un súper programa divertido y ustedes lo pudieron ver al inicio. A ver, ¿cómo era Toño? Quiero que salude, él es Toño. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jaco, ¿se acuerdan de mí del programa del Cubo? Me sacaron del Cubo y me mandaron para Guanajuato Trendy. No sé cómo. Es que llegaste así, en una dimensión extraña. Y así se transporta, ¿no? Sí. Así se transporta al programa. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, así es como llego todos los días. Sí. Después nos en la toma autobús, nada. No. Después nos compartes ese secreto de Toño. Es muy efectivo, ¿eh? Llegas en un segundo. A ver, otra vez. Dale. Así es. Lo que no saben es que en la otra dimensión apareciste en tu casa. Sí. Y luego fui al Cubo y luego regresé. ¡Ah! ¡El menos de un segundo! ¿Es un agujero negro o algo así? No, es más como un portal o algo así. ¡Oh, un portal! ¡Tiririrín! ¡Tiririrín! Luego nos lo comparte ese Toño. Oigan, y también pues ya aquí está nuestra amiga y compañera de todos los días de Despierta Guanajuato, ¡Cari! ¡Sí! Por aquí ahora... pues aquí en Guanajuato Trendy la verdad es que se me hace como un poquito extraño, siento la dinámica un poquito como de, así, de repente les digo, despierta Guanajuato, buenos días, no se vaya a reír de mí, por favor. También nos transportamos a Despierta Guanajuato. Nos transportamos. Así es, y por acá tengo a nuestra queridísima Magda, nuestra angelóloga. Hoy con una dinámica totalmente diferente, nada que ver con Los Ángeles, hoy venimos a divertirnos. Perfecto. Bueno, que siempre que nos traes también, aprovechando, ¿verdad? Que nos traes la canalización de los angelitos, es muy, muy bonito estos mensajes. De hecho, ya tenemos una compañera, una amiga, que no puedo decir su nombre, que está ahí atrás de cámaras, que no la dejaron venir con nosotros, que estaba súper emocionada, Mac, pero ahorita hiciste una breve canalización, estuvo padrísimo. Gracias, Six. Para, igual también, no sé, al final, si quieren, dejamos los datos por si alguien tiene alguna duda, que se comuniquen por el inbox de Facebook. Ah, perfecto, entonces al final dejamos todos tus datos para que pues no digan, ay, es que yo quería mi canalización. Exacto. Vean Despierta Guanajuato también, ahí, pues mándenos, ya lo saben. Y pues tenemos aquí también a nuestro amigo Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, él también está encontrando esa parte de teletransportación. Oye, como que tú ya conoces la etapa de transformación. Digo, ay, de transformación. La etapa de transformación. Y pues tú también aquí ya nos habías visitado. Ah, no, fue en Despierta Guanajuato, ¿verdad? Sí, con Arquitectos Tafoya. Así es. Y muchísimas gracias. Cuéntanos qué es Arquitectos Tafoya. Ya creció, ahora ya pues somos contratistas, también trabajamos para obra pública. O sea que si te haces a la izquierda estás ahorita tómate tus 5 minutos, diles que ahorita regresas con toda la chamba y así es, porque el día de hoy nos la vamos a pasar súper increíble. Gracias a mis invitados, gracias también por dejar sus actividades, ¿verdad? Por divertirse, se la van a pasar súper padre. Sí, claro, eso me prometieron, a ver qué pasa. Así es. Así que en un momento más estén muy, muy al pendientes de la dinámica que vamos a tener aquí. Les vuelvo a repetir, las líneas en el estudio son 73-410-04
o bien estamos por TV Libertad transmitiendo totalmente en vivo y pues va a estar padre la dinámica. ¿O qué les parece? Sí. Va a estar divertido. Yo va a estar muy divertido. Yo quería jugar a las sillas, pero no me dijeron no. Pero no podemos. Pero nuestro segundo bloque sí. ¿Qué ibas a decir, Toño? Es que iba a decir que luego alguien podía hacer trampa y de aquí salir por allá. Sí, eso no está padre. Oye, eso estaría interesante. O sacar una silla de allá. Ajá. Uno, dos. Sí, entonces no funcionaría. Por eso no quisimos las sillas. Yo dije, es full y no algo así. Y que nuevamente nos y ahí sacaron el micrófono. Que se vuelva a presentar, ¿no? Oye, ¿qué se me hace que la vez que viniste a Despierta te quedaste con el micrófono? Lo dejaste en tu despacho. Y ahorita fui al despacho. Con razón nos faltaba un micrófono. Ahora entiendo todo. Ya tenemos nuestro micrófono. Nuestro micrófono. Gracias, Eduardo. Gracias. Que nuevamente, pues mira aquí, ella es Magda. Cari. Aku. El cubo. ¿No te gusta que te diga Antonio? Sí, claro. Y Eduardo, así. Pero me estás descubriendo un poco, así que... ¿Te estoy descubriendo un poco? Sí, la joya. Porque soy Aku, y la gente del cubo me conoce como Aku. ¡Ay, perdón por hacer el spoiler! Se pega de puma, No es cierto, en el primer programa dije, es que es mi nombre comprimido, soy Antonio de Jesús Quintero Bueno. Aku. Yo sí estuve presente. Sí, mira. Sí. Y qué envidia, porque con el mío no se puede hacer eso. A ver, ¿cómo sería el tuyo, Cari? Pues el primer nombre empieza con S. Vale. Y después es Karina, después Flores, y mi segundo apellido empieza con B. O sea, está bien imposible hacer algo así. A ver, ¿cómo sería? Saca fuera. No, ¿cómo sería? Es SKFB. SKFB. Es. Ahora oigan, sí, el día de hoy, así como yo también, vamos a inventar sus nombres. Ya tenemos el Aku. El mío es MLN. Melén. No es J. Melén. ¿Y el tuyo? Es JETN. JE. Ajá. Pues con las primeras N. Tres se armó algo. Jet. Okay. Nos vamos en nuestro jet. Recuerden sus nombres, chicos, que al finalizar. No, pues cómo olvidarlo, ¿verdad? No, es que al finalizar ella pregunta, ¿cómo se llamaba él? Sus nombres claves y el que se acuerde tiene un premio. El tuyo es... Me llamo Itzbel, Itzta Velázquez y pues... If. Yo soy If. Es que la... What if? Pero con V, por favor, no es con B grande. Entonces, Juanito. Es esa. A ver, entonces, Aku. Aku. Azul. Azul. Melén. Melén. Jet. Jet. Yeah, y yo, Ip. Sí. Ip. Ok, entonces, esas van a ser nuestros... Ay, me siento como un niño chiquito. Ay, animado, infantil. Oigan, y ya llegó aquí nuestro compañero también, Enrique Tello, que él va a ser... ¿ETL? Como... suena como... suena como la... Pues ya llegó aquí nuestro camión, que le pase por... Con un yes, vaya, vaya. Hay para todos, pero ¿por qué no pasó el camión? Ay. Es que lo que tú no sabes es que se va a teletransportar. Ah, sí, estaba en su trabajo, entonces que se teletransporte. Todos. ¿Sí cabemos todos al de ahí? No, O ponle aquí la sillita atrás. Ven, ETL. ETN. Pues te perdiste toda la dinámica, toda la presentadera y así todo.
teletransporte que hizo Toño. Es que, Acu. Sí, es que me teletransporté de Cuba hasta acá. Y es un Avenger. Ya todos tenemos nuestros nombres secretos de Amigos Forever y así. Y yo. Tú eres ETL. Acuérdate de todo. El camión. Yo no podría ser bajo primera plus. No, solo juega. Oye, no, pero tú te llamas Juan Enrique Tello Ávila. Ajá. Entonces ya no eres ETL. No. ¿Jeta? ¿Otro? Jeta. Ay. Jeta. ¿Eres tú? ¿Cómo se dice cuando tienen el mismo nombre? Su alma gemela. ¿Podrías poner una música romántica por aquí? No, ahí tenemos. Ahora unan sus manos. Ya estamos haciendo esto. Magda, que se quiere sentar con nosotros. No, ¿cómo se llama cuando tienen el mismo nombre? Tocayos. 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 Es muy diferente. Son los tocayos aquí de Guanajuato Trendy. Y pues en nuestro segundo bloque vamos a ir a un pequeño corte comercial porque ya nos vamos a preparar. Vamos a hacer hombres contra mujeres, ¿les parece? Sí. Pues vamos a ganar. Ah, vamos a hacer esta dinámica y vamos a tener. ¿Les platicamos o ya en el segundo bloque? El segundo bloque, ¿qué te parece? Vale. Bueno, tú decides tu programa. Despierta, Guanajuato. Despierta. Amigos, también es un programa. Siento así como en casa. Pero vamos a ir a un corte comercial. Y regresamos con más aquí en Guanajuato Trendy.